Paquito, buenos días. Saludos cordiales a todos los amigos seguidores de Pilas Caday. Desde Quito, Ecuador, el centro histórico, estoy en Casa Francisco. Imagínense ustedes, esta vista espectacular, este mirador, se llama 360 grados. Desde Casa Francisco puedo mirar el norte, el sur, el este y el oeste. 360 grados. Y emocionarse de mirar el panecillo, la Virgen de Legarda. Una vez me dijo a mí don Félix Narváez, Paco Godoy, el artista prácticamente adoptado de la Virgen de Legarda. ¿Qué le quiere decir a los millones de seguidores que tiene en todo el mundo, Paquito? Estamos con el mejor acordeonista de Latinoamérica. Solo les quiero decir que les mando un saludo, les mando un abrazo. Quise tocar un poquito de música para ustedes y contarles que nos encontramos grabando un videoclip con la reina de Santo Domingo de los Áchilas, Yarisa Marcilio, quien toca el piano, toca el saxofón, toca muchos instrumentos musicales. Y lo más hermoso es que pronto se verá a través de Pilas Caday este podcast. Perfecto, Paquito. Vamos a despedir esta transmisión en vivo porque estamos acá. Para nosotros, Paquito, es un lujo estar con el mejor acordeonista. Sus últimas palabras para todos los seguidores, para toda la gente. Y no se olviden de visitar el segmento que tenemos acá, Podcasts con Paquito Godoy, donde estamos dando a conocer nuevos talentos. Sí, amigos, en todas las plataformas digitales ustedes encuentran el podcast de Paco Godoy con esta hermosa alianza con Pilas Caday, que está recorriendo Ecuador, América y el mundo. Y aquí tengo un amiguito, Fernando. Venga, un rato, Fernando. Él es de Santo Domingo de los Áchilas. Fernando, cuénteles al público que vamos a grabar un sketch en Santo Domingo. Claro. ¿En qué lugar de Santo Domingo sería? Usted que conoce la ciudad. Preferible por la cátedra, en donde está el ¿cómo se llama? Ese monumento al Monseñor Leonidas Toaño. Nombre unos cuatro sitios emblemáticos de Santo Domingo de los Áchilas. Tenemos el Bombolí, tenemos la parte de la zona del colesterol también, que es muy movido también, y también tenemos la parte Yo conozco el redondel del Indio Colorado. También es muy bueno. Donde se come las menestras. También es muy Invitémosles a la gente. Pero tome asiento, le voy a contar una historia. Fernando, usted que ha venido desde Santo Domingo. Una ocasión llegamos con unos amigos músicos y con los instrumentos musicales en una furgoneta. Y teníamos miedo de que nos roben los instrumentos porque estaban tapados solamente con un plástico negro. Y resulta de que yo, como para que no se interesen los amigos de lo ajeno de las cosas, dije: oiga, maestro, ¿y aquí no se robarán el guineo, el plátano? Y entonces, ¿qué van a robar eso? Me contestan, no. Dice, si aquí es la mata.
pero no eran ningunos guineos ni plátanos, eran los instrumentos musicales. Y hasta aquí con nosotros, la reina de Santo Domingo, Yaritza Primera. Yaritza, tu saludo a la gente, estamos también en vivo. Soy Yaritza Marcillo y bueno, es un placer compartir esta mañana junto a ustedes y muy agradecida con la invitación. ¿Y qué se viene? Un homenaje a Yaritza. ¿Qué vas a tocar? ¿El saxofón? Cuéntales al público, el piano. ¿Qué has preparado? Bueno, a continuación vamos a escuchar unos pasillos, como por ejemplo Rey Llorando, Ángel de Luz, lo que es nuestra música ecuatoriana. Así que estén al pendiente, que esto va a estar súper bueno. Y estén pendientes también del sketch que se va a grabar, La Historia de la Cumbia Colorada, actuación especial de Yaritza Marcillo. Buenísimo, gracias a todos. Saludos. Nos vemos, Paquito.